La cocina de Jaume. Soy Jaume Camprubí. Desde Sitges, Barcelona. Hoy haremos bacalao con pasas y piñones. Aquí tenemos todos los ingredientes. No queremos olvidar ninguno. Hemos puesto el agua a hervir. Ponemos un chorro de aceite en la sartén. El agua empieza a hervir y la apagamos. Seguidamente le añadimos los tomates. Los escaldamos y en 2 minutos los pelaremos. El aceite ya está caliente. Le añadimos la cebolla. Bajamos el fuego, que se vaya haciendo. Hemos puesto aceite en la otra sartén. Enharinamos el bacalao. Y cuando el aceite está caliente, lo freímos. Lo hemos puesto con la piel por debajo, primero. No ha de estar hecho del todo, al final lo tendremos 10 minutos más en el horno. Lo pimentamos. En el mercado hemos pedido un morro seco sin espinas. Y lo hemos desalado en casa cambiando el agua 3 días. Un cambio cada día. Lo volteamos. Lo sacamos y lo ponemos sobre el papel de cocina. Ahora le daremos la vuelta en el papel para que absorba el aceite de ambos lados. La cebolla ya está cocida y le añadiremos el tomate. Aquel tomate maduro que hemos cortado a dados. Ha de freírse y perder la humedad, pero yo el fuego no lo he puesto muy alto. Que vaya haciéndose. Cortamos el perejil para la picada. En el mortero ponemos una pizca de sal. Los 2 dientes de ajo. Y los picamos. Le ponemos las almendras y las avellanas. Podemos hacerlo con una picadora. Más fácil y más rápido. Ponemos un chorrito de aceite en la sartén pequeña.
tostaremos una rebanada de pan. Ahora le añadimos el perejil. Mientras tanto, ponemos pimienta negra al sofrito. Y una pizca de sal. Ponemos un trozo de pan tostado en la picada. Y continuamos picando. Hemos puesto un chorrito de aceite en la sartén y salteamos los piñones. El sofrito está hecho, ha perdido ya casi toda la humedad. Ahora le ponemos las pasas y el vino rancio. También le ponemos una hoja de laurel y una rama de tomillo para que nos lo perfume. El sofrito vuelve a estar seco. Se ha bebido el vino rancio. Ahora le ponemos 100 ml de caldo de pescado. Y los piñones. Queremos una salsa más bien espesa. Si la quisiéramos más líquida para ponerle guisantes o huevos duros, le añadiríamos más caldo de pescado. Ahora sería el momento de ponerle la picada, pero hemos decidido hacerlo diferente. Lo haremos más tarde, pero añadiéndole un chorrito de aceite. Verteremos el sofrito en una bandeja de hornear, donde después lo hornearemos. Parece que hay mucho sofrito, pero como no es muy aceitoso y está muy rico, nos lo vamos a comer todo. Ponemos los lomos del bacalao sobre el sofrito. Un chorrito de aceite encima. Un poco de pimienta negra. Y al horno. Lo horneamos 10 minutos a 180 grados con ventilador o 190 sin. Hemos hecho unas alcachofas para acompañar. La picada que hubiéramos puesto antes en el sofrito la pondremos por encima. Un capricho. El sofrito está bueno por sí solo. Tendremos el sabor puro del pescado, el bacalao en el medio. Debajo tendremos el sabor dulce de la cebolla y las pasas, y del ácido de los tomates. Y encima el picante del ajo y la textura de los frutos secos. Podríamos haberlo juntado, pero a veces hay que cambiar.
Lo horneamos 2 minutos más. ¡Ey! Y aquí lo tenemos. Bacalao con pasas y piñones. Y nada más que decir que muy buen provecho.